Buenas tardes, amigos. Los saludan los chivos Enigma de Uricayam aquí en el gimnasio de los hermanos Santino, the Santino Brothers Gym. Here we are, Enigma de Uricayam. Brother, all our chivo chases out there, your brothers, Enigma de Uricayam, your chivos here to start a new program. Hopefully, we'll reach to our chivo chasers out there every week. It will be an honor, finally, after all these years, to get to know each other even better. Para saludarnos, toda nuestra afición de los chivos, tus chivitos, para conocerlos mejor. ¿Cómo la ves, Enigma? Me parece muy buena idea, porque al final vamos a tener contacto directamente con el público. Un público tan bonito que nos ha acompañado durante tantos años. Pero aquí los chivos, vamos a estar en contacto directo con ellos vía esta comunicación. And I think we should start off a little of our history. Of the chivos, I think you're right. Most of the people know, but I want to make sure that they know that we're second generation wrestlers. Our daddy, the great Chivo Garcia, was the one that started this whole thing, and he inherited this profession to us, which we love dearly. And seguimos adorándola, seguimos siendo nosotros luchadores de segunda generación. Nuestro padre, el señor Jesús Chivo García. Nuestro señor padre Jesús Chivo García del Distrito Federal de México nos enseñó adorar esta profesión, a respetarla. Ahora estamos aquí con ustedes, aquí en nuestra sala, en nuestra segunda casa, que es el gimnasio de los Santino Brothers, Bell Gardens. We're here, brothers, to share with you the history. And it all starts with Don Jesús Chivo García, our dad from Mexico City. He started in the business many years ago, working with people like Cavernario Galindo, El Santo, Blue Demon, Gori Guerrero, el gran René Guajardo. Diles un poquito más de nuestro padre con esas luchas de garra con Gori Guerrero, papá de Eri. Hablar de la historia de Don Jesús Chivo García es hablar de una leyenda, de una enciclopedia de la lucha libre, por haber tenido combates con Gori Guerrero, con Ray Mendoza, con René Guajardo, con El Santo, con Blue Demon, con Cabernario Galindo, con Tonina Jackson, con el Bulldog Villegas. Todos esos señores que son ahorita pilares de la lucha libre, todos están hoy en el cielo, pero todos están viéndonos desde el cielo, apoyando este proyecto que tenemos ahorita, que no es para nosotros, es para el público, es para ustedes, mis amigos, para que conozcan a los verdaderos, a lo íntimo que son de Enigma de Uricayam. Now, after Daddy came up in the ranks, became a legend with all these great wrestlers we just mentioned, our older brother, Pepe Ramírez, started out as El Caballero Azul. Pepe Ramírez, nuestro hermano, el mayor, el primer Chivo Junior, empezó él como El Caballero Azul en Ciudad Juárez, Chihuahua. Un luchador de la mejor escuela, our brother. Now, we don't say it just because we love the guy was a great wrestler. Pepe Ramírez, tell them, our fans, about Pepe. Pepe Ramírez, El Caballero Azul, era un luchador también fuera de serie, con una elegancia que tenía que solo él poseía. Carisma. Yo lo único que lo comparo es con la elegancia como Aníbal, con un Aníbal, con un Marqués. Tenían casi la misma escuela, pero una elegancia, un luchador muy fino que tenía nuestro hermano. Ahorita, desafortunadamente, ya no está entrenando, ya no puede luchar con una lastimada que sufrió en el cuello, pero él se nos sigue apoyando, él sigue viendo nuestras luchas y sigue dándonos consejos. The great Pepe Ramírez, the older of the brother Chivos, started as Caballero Azul in Juarez, Mexico. He is now retired due to a real severe injury to his neck, but he's with us 100%. He's still so much a big part of the Chivo team. He's in our workouts. Next time, he'll be our guest. Pero Pepe Ramírez was the second Chivo. Now things develop, Enigma. And coming up the ranks is this guy right here. Él empieza como el estudiante, the student. Tell a little bit about Enigma de Oro as a boy. Empecé a luchar, mi debut fue en Ciudad Juárez, Chihuahua, con el nombre del extranjero. Después vine aquí a Los Ángeles y luché con el nombre del estudiante. Déjame interrumpir y dile aquí a nuestra afición, ¿quiénes fueron tus padrinos en Ciudad Juárez? Mi debut en Ciudad Juárez fueron de pareja, llevaba nada más y nada menos que al Caballero Azul, a nuestro hermano Pepe Ramírez. En contra llevaba nada más y nada menos que a Fishman, campeón mundial cuatro veces, que después fue, y el impostor, que después fue el cobarde número dos. Entonces esos padrinos para mí fueron unos rivales muy duros que me enseñaron que la lucha libre no es fácil,
porque me dieron una recia como la tenía que merecer este muchachito, que debutante. Pero ellos creían que me iba a doblegar y no me doblegué. Seguí luchando. Al día siguiente no me podía ni levantar, pero demostré que tengo madera para el luchador y aquí me tienen todavía, señores. My brother here, his padrinos, his guys who initiated him in the business, three main guys. His partner, El Caballero Azul, we just mentioned, is our older brother, against El Impostor, who is now El Cobarde. And his partner, four-time world champion, Fishman, the original Fishman. And what a match that was. That was his initiation in the business. During this time, I'm watching, I'm working out. My dad is working with me, grooming me to someday be his partner. The years go by, and finally, after years of waiting, my debut comes in El Atco Plaza. El Atco Plaza. ¿Te acuerdas tú del Atco Plaza en Los Ángeles, California? Dile aquí la visión. Tell the fans about El Atco Plaza. Los Ángeles, El Atco Plaza era la mejor lucha que se veía profesional en el tipo mexicano y era manejada nada más y nada menos que por el señor Gilberto Arellano. El zar, se puede decir, de aquí, de la lucha libre en Los Ángeles, el que creó la lucha libre aquí en Los Ángeles. Entonces se veían unos encuentros increíbles, empezaban a traer gente de México, venía Tinieblas, vino Mil Máscaras, vino Los Villanos, Aníbal. Vino Negro Casas, vino Aníbal, y yo, un servidor que venía, ya me tenía mucha confianza, don Gilberto, me empezó a proyectar a las luchas estrellas, entonces ya pude yo convivir contra ellos, luchar contra ellos, contra esas grandes figuras. Y yo pude demostrar que también, siendo aquí de Los Ángeles y no habiendo llegado todavía a México, podía competir con ellos arriba del ring en la misma categoría que ellos. The Great Atco Plaza in LA becomes our home here in Los Angeles, where Enigma de Oro, Pepe Ramirez, and still our dear father, Chu Garcia, competing. Myself, I'm starting off in the business. My biggest dream is to share the ring with Dad and my brothers. I'm a little green at the time, so I'm barely coming up. Pero Enigma, ¿qué parece si dejamos el segmento por hoy? Platicamos bien a gusto con ustedes. Estamos en casa. Con ustedes podemos platicar toda la vida. Pero no, el tiempo es limitado, hermano. Dejamos un segmento. Nos vemos en 2 semanas. El recordatorio está que estamos en comunicación. Ustedes se pueden comunicar con nosotros vía la internet, vía YouTube. Comuníquense con nosotros, cualquier pregunta que tengan sobre nosotros, cualquier invitado que ustedes quieran que tengamos, estamos para servirles, porque siempre los chivos serán sus amigos. Facebook, let us know any questions, my friends. It was an honor being here with you guys. Being in the ring is like being in our living room, and now you guys are part of us after so many years. Thanks to the Santino brothers, we are reaching you guys. For today, we leave it like that. We continue the history of the chivos. We will go on forever. Say it. What is it? Okay. Oh!